Youtuber demandará a sus padres por traerlo al mundo sin su permiso. Dios mío. Señores, eso fue en la India. Dile algo. Sigue así. Por lo que suele compartir esta persona, este chico, este señor ya, en sus redes sociales, el propósito de vida de Rafael Samuel, un joven que se acerca a los 30 años, parece consistir en demostrar con vehemencia que no debería estar en el planeta Tierra. Tenemos una llamada. Buenas. ¿Aló? Sí, buenas. Buenas. Soy Marco de La Vega. ¡Hey! Saludos a la gente de La Vega. La Vega. Te está hablando un primo tuyo, Ricky. Yo soy sobrino del difunto Santana García. Saludo, hermano, sí. ¿Cómo está eso? Yo soy hijo de Rafael García. Ah, un placer, sí. Hermano. Lo estoy viendo aquí en La Vega, en el Canal 24. Gracias, gracias a la gente de La Vega. Un abrazo. Canal ya 24 de La Vega. Tú tienes una casa aquí. Gracias, gracias, hermano. Muchas gracias a la gente de La Vega. Todos los días. En el Canal 24, soy Marco Rizano, serie 56. Gracias, bien, hermano, gracias. Un abrazo a nuestra gente de La Vega. Que, sí, es de aquí, pero vive en La Vega. La Vega siempre nos apoya mucho. Tu casa, mi amor. Claro, tenemos a mí fue que me dijo. A ti fue que te dijeron. Señores, este chico, como decía, proveniente de la India, se ha hecho pues popular inmediatamente en internet después de relatar en un video que estaba en proceso de denunciar a sus padres por traerlo a la vida sin su consentimiento. Pero vean qué talaje. Desde entonces, ha diseñado una seguidilla de piezas gráficas y videos cortos en los que describe por qué, según su controvertida opinión, las personas no deberían traer más hijos al mundo. El planteamiento de este sujeto, que porta siempre gafas de sol y una profusa barba postiza, se resume en tres principios básicos que se extraen de su grabación más popular. El primero es, si nacimos sin nuestro consentimiento, deberíamos ser mantenidos por el resto de nuestras vidas. La segunda es, quiero que los niños se den cuenta que no le deben nada a sus padres. Oh. Y la tercera, tú no te puedes hacer responsable por algo que no decidiste. Mm. Hasta el momento, el youtuber no ha dado ninguna muestra que permita concluir que en efecto demandó a sus padres. Lo único cierto es que si hubiese tenido la oportunidad de decidir, no estaría aquí grabando sus mensajes antinaturales. A ese hombre, cuando vaya a poner la denuncia, tienen que dejarlo preso por ahí mismo. Una por pela. Loco. Por loco. Una pela. Una pela. No, y como tú estabas anoche, están ellos hoy. Imagínate tú. Señores, este muchacho tiene como el síndrome de loco. Dice que va a demandar a su papá. Dime tú, y Pinto, que quiera demandar a los papás de él, que le dan de a $1,000. Oye. Lo apoyan en todo. Que ha demandado eso. Son gente que hay que quitarla de en medio. En la India también, para allá que salen esa bomba gratis. Y no lo amarran. Ahorita lo amarran de un cohete. No, hoy mismo cuando viene. Dios, porque él supuestamente no quería estar vivo. Porque dice que no tiene que fue. Claro. Porque él lo va a demandar porque los papás le dieron la vida. Entonces lo que tiene que amarrarse, o sea, de un cohete y salir volando. Tú sabes. ¿Tú quieres nacer? ¿Tú quieres nacer? Y había que preguntar cómo estaba hecho, ¿eh? No. Ellos no, son sus mensajes antinaturales. Señores, las redes sociales ponen la gente loca. Está. Todos los locos están en las redes. Yo creo que este muchacho, cuando iba allá a poner la denuncia, hay que dejarlo cantado. Es verdad lo que dice la pintura. Oye, hay gente encojonada sin el WhatsApp. No, la gente aquí ya con el WhatsApp y hablándole más al otro. Y de dos. No, yo hasta la batería. Hey, no se le quita la batería del teléfono. Yo quería quitarse la vez. YouTube funciona. La gente que se embulle con YouTube, funciona TikTok. Twitter, sí, funciona. Tú sabes que la gente todo es por WhatsApp, ahora está por WhatsApp. A mí me gusta TikTok, yo me curo el TikTok. Pero te estoy diciendo la gente que, porque como está el sonido hasta ahora, para que se embulle, está YouTube, mami, TikTok, revela, Twitter, usted puede usar Snapchat, usted puede usar esa aplicación en lo que a Mark Zuckerberg le da la gana de ver qué fue lo que pasó allá. Y ya. ¿Eh?
Oye, qué bueno. El mío no funciona. Dale para arriba, para esta calle, para arriba, José, ya a ver si conocen a Telegram. Después de la libertad. ¿Quién es él? Telegram lo conoce dos gente. El Men y Gasoy. Oye. Ella tiene un canal de Telegram donde pone los videos de Tosquicha. Aquí hubo uno de Tosquicha que me cogió 8,000, déjame buscarlo. 8,000 y pico de reproducciones. Bueno, ahora el Telegram andan ellos desesperados. Ve. 8.2K me cogió entero. Déjame. Wow. Mamá, descarga ese Telegram, que goza. No, que no descargue Telegram, ¿no? La mete en un grupo ahí, mira. Y tiene que solicitar ese teléfono. Le mando un audio. ¿Quién es usted? No, mira, sí. Yo estoy descansando. Por FaceTime, ella está usando. Ya dije. Lo que tenemos iPhone. Que caiga Telegram. Te llamo ella. Por FaceTime, que la vaya a buscar. ¿Qué te di? ¿Cómo voy a ir? ¿Eh?